Hola, muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer de verdad estar en casita a la par con ustedes a través de TV Libertad, del grupo Guanajuato Televisivo. Más bien, Grupo Televisivo Guanajuato. Sí, claro. Bueno, estamos aquí pues muy emocionados. Tenemos a una persona que todos ustedes conocen y le tenemos mucho cariño. Es un amigo para mí. Y déjeme decirle que es un servidor público, y digo que es un servidor porque lo que él está haciendo actualmente, pues es igual, habla del servicio a la gente, al público. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad. El tema de hoy, como pueden ver en pantallas, es la seguridad como valor, que en sí no es un valor, pero de ahí salen muchas líneas que nos van a llevar a eso. Pero qué mejor que alguien que nos hable de seguridad, que el profesor, el maestro, Cristian Ortiz. Bienvenido, Cristian. Bienvenido. Al contrario, es un placer. Laurita, de regreso, ya la tenemos gracias, aquí. Por ya, fin regresó. Ya no me extrañaba, pero aquí yo estoy otra vez con ustedes. Y la verdad es un gusto aquí tener a este personaje, esta persona tan importante para Guanajuato, para los capitalinos. Y pues bueno, nos va a platicar ahorita un poquito. Más de uno lo extrañamos, la verdad. Sí, porque claro, yo personalmente que lo conozco, me apoyó muchísimo con los niños, tuvimos ciertas cosas que coincidíamos y la verdad que es una persona súper, súper servicial, trabajadora, atenta y dispuesta y disponible en todo tiempo en cuanto a ese trabajo que tenía antes. Claro. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la seguridad y vamos a empezar, como siempre, en Factor Valor, aprendiendo junto con ustedes qué es la seguridad y para eso nos va a apoyar Laurita. Sí, claro que sí. Pues bueno, la seguridad realmente es el sentimiento. Viene del latín. Ah, bueno, viene del latín de. A ver, pon una. Securitas. De curita, ajá, securitas. Perdóneme. Sí, es del latín securitas. A ver si cotidianamente nos se puede referir a la ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos, según el área o campo a la que haga referencia en la seguridad. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Ok, bueno, esa es la definición de lo que es la palabra seguridad. Uh-huh. Y estábamos leyendo, y lo vamos a volver a leer con ustedes, ¿sí? La seguridad como valor. ¿La pones otra vez, Chava? ¿La misma? ¿La misma que estaba? Sí, porque bueno, lo que acabamos de hablar es de dónde, ajá, viene la palabra seguridad y pues bueno, del latín securitas. Ok, bueno. Uh-huh. Una definición dentro de las ciencias de la seguridad es ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometida una persona, un bien o un ambiente. Se debe diferenciar la seguridad sobre las personas, seguridad física, la seguridad sobre el ambiente, seguridad ambiental, la seguridad en ambiente laboral, seguridad e higiene. Las ciencias de la seguridad como rama de las ciencias sociales se estudian en distintas universidades en carrera de grado como posgrado. Entonces aquí estamos viendo todo lo que es esto y aquí es el que queríamos leer. La seguridad como valor. Esta es la construcción de la seguridad de mayor alcance. La seguridad es identificada con el bienestar, la salud y la vida feliz. ¿Cómo se expresa esta visión? Principalmente a través del amor a uno mismo y a su familia y mediante la búsqueda del bienestar personal. También está presente un sentimiento de confianza en sí mismo, de sentirse bien en cualquier circunstancia y de progresar. Entonces ahí podemos ver cómo en sí la palabra seguridad no es un valor, pero sí tiene mucho que ver con un bienestar, claro, con muchísimas cosas. Y vamos a hablar también de esta empresa. Bueno, vamos a si me apoyas, con las diferentes tipos de seguridad que hay. Es una que está con letras azules, Chavita. ¿Ya la encontraste? Bueno, es la bioseguridad, la seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad informática, seguridad jurídica, seguridad laboral, seguridad social, seguridad vial, seguridad bancaria, seguridad privada y seguridad de la información. Es lo que están viendo en pantalla. Y bueno, vamos a hablar hoy precisamente
de esa palabra tan interesante y de lo que nuestro invitado de honor está haciendo actualmente. Ahora sí ando medio... Es que me pone nerviosa. Sí, nos pone un poco nerviosos, la verdad, tener un invitado así de... No, es una persona súper, súper gentil, amable, y la verdad es que nos estábamos divirtiendo desde antes, por eso es que nos estamos equivocando un poquito. Pero bueno, platícanos, para ti en sí, ¿qué es la seguridad? Oh, bueno, la seguridad es algo súper importante en nuestras vidas. Básicamente... es lo que nos da bienestar, como bien lo comentabas, por los diferentes tipos de seguridad que existen. En el complejo de la seguridad como la fuerza pública, lo que tiene que ver con prevención, con el cuidado de todos los ciudadanos, del Estado mismo, pues uh-huh. tiene diversas vertientes y diversas acepciones, como es la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Principalmente en estos últimos tiempos se ha enfocado mucho el término en cuestión policial a lo que es seguridad ciudadana, es decir, involucrar al ciudadano en la toma de decisiones para mejorar la seguridad en su entorno. Y con ello, obviamente, mejorar en mucho su calidad de vida. La seguridad pública era algo mucho más general, en el sentido de que, bueno, se veía al cuerpo policial y al Estado como la autoridad encargada de defenderlos, pero tomando sus propias decisiones, sus propias estrategias, como el Estado lo entendía, de una manera un poco más autoritaria. Ya la seguridad ciudadana le da precisamente ese enfoque ciudadano. Ya la participación de la ciudadanía en las acciones sociales para prevenir y erradicar la violencia toma una gran importancia, y es por ello que en estos nuevos modelos de seguridad ciudadana, pues se toma mucho en cuenta lo que son los comités vecinales, las ferias de prevención, que te van generando como ciudadano esa semilla de tener una cultura de autoprotección, de autoprevención, que indudablemente te va a ayudar a que si uno mismo se cuida dentro de su familia, como persona, de tener ciertas medidas, no solamente en cuanto a la prevención del delito, sino también en la cuestión física, en la cuestión de protección civil, en la cuestión de vialidad, pues obviamente la calidad de vida va a ser mucho mejor, vas a tener una mejor comunicación con la autoridad encargada de tomar las decisiones y crear políticas públicas enfocadas precisamente a mejorar ese entorno en el que tú vives, ¿no? Teniendo siempre en cuenta a los vecinos, a los estudiantes, a las instituciones, a las asociaciones, para tomar acciones en conjunto y que redunden en una mejor calidad de vida. Entonces, prácticamente eso es lo que podría llamar yo lo que es la seguridad desde el punto de vista policial, que es lo que veníamos trabajando nosotros. Fíjate qué interesante, Laurita, que se ve fácil, ¿no? Pongo un policía y ya está. Pero hay todo ¿cómo se dice? Unos pasos. Híjole, todo. Pues, un protocolo, todo, una enseñanza, todo un adiestramiento, todo. Porque es la vida, o sea, es un todo. Y si nada más está así como que andan perdidos, ¿no? Sí. Que personalmente es lo que yo siento ahora. Están perdidos, no saben ni quién es qué. Como que nos falta eso. Hay que... esas estrategias, esos exactamente, planes. todo, como bien lo comentas, muchos de los ciudadanos, de la gente desde afuera lo vemos como que, bueno, si tengo un policía en mi calle estoy seguro, no va a pasar nada. Si no lo tengo, pues es el infierno, ¿no? Me van a asaltar, me van a robar y demás. Ajá. Pero no, la verdad es de que es imposible tener un policía por cada ciudadano, como lo hemos comentado anteriormente. Pero sí es un cúmulo de situaciones que se van enrolando y se van entrelazando para poder prestar el servicio público de la seguridad. Exacto. Para ser policía, anteriormente, la persona que no tenía trabajo, no tenía estudios, decía, me voy de policía. Sí, y llegabas a la comandancia y te daban un arma. Y salte a patrullar y andaba caminando con una persona sin capacitación con un arma. Qué peligroso, ¿no? Sí, claro. Y todo eso ha ido evolucionando, las leyes han ido cambiando, los criterios, y ya las personas que tienen o pretenden que ser policías ya tienen una preparación para efecto de poder acreditar primero el examen de control y confianza, que es lo básico, ¿no? Uh-huh. Te evalúan tu calidad psicológica, tu situación socioeconómica, que no consumas drogas, alcohol. Muy importante. La cuestión psicológica es fundamental. Y una vez que ya pasaste todos esos filtros, bueno, pues ya viene la preparación ya de qué es lo que vas a hacer como funcionario público encargado de la seguridad, ¿no? Ya te enseñan defensa personal,
te enseñan cómo manejar tu radio, los exámenes para portar arma, y dentro del marco legal, pues te dan también ya cursos para que sepas tu marco jurídico, cómo actuar en diversas situaciones, pegado a derecho, que no vulneres los derechos humanos, inclusive ya en la cuestión social también, cómo te debes de acercar al ciudadano, no llegar de una forma prepotente ni grosera, porque la intención es de que la ciudadanía vea al policía, al tránsito, a los cuerpos de seguridad como amigos, como alguien con el que te puedas apoyar y no como una figura represora. Entonces, es una serie de preparaciones, y ya cuando el elemento está listo para funcionar dentro de una corporación, ya ahí los directivos son los que tienen la mano para poder establecer las estrategias, los mecanismos, y poner al elemento donde se necesita, en base a diagnósticos, no al ahí se va, sino en base a un mapa delictivo, en base precisamente a la comunicación con los vecinos, con las instituciones, vas acomodando a las personas para que puedan acaparar lo más que se pueda, para que puedan atacar los problemas más fundamentales en esa sociedad, en ciertas zonas, que cada zona tiene una complejidad diferente. Y también los diversos aspectos que van, depende de las ciudades en donde se presta servicio. No es lo mismo ser policía de Guanajuato, hacer policía de Acapulco, o hacer policía de la Ciudad de México, ¿no? Son cuestiones totalmente diferentes. Sí, diferentes, son diferentes tipos de delitos los que pegan, y son los diferentes enfoques a los que tiene que estar preparados el policía para poder prestar este servicio. Yo lo que siento es que está faltando ese trabajar en equipo. Cuando tú estabas, yo lo puedo decir porque estuve muy cerca de él con su apoyo, había como que ese equipo de vecinos, de colonos, de escuelas inclusive, porque también tiene que ver mucho las escuelas. Sí, claro. De hecho, él llevaba policías a los cursos para los niños, y la primera pregunta que le decían al niño, ¿qué es un policía? Y muchos, ¿sabes qué contestan? Es el que te lleva si no te portas bien. Ay, no. O sea, en vez de ser un servidor, es el que te cuide, puede ayudar. Protege, no, ya ayuda. Le tienes miedo. Voy a llamar al policía para que te lleve porque te estás portando mal. Porque no comes, porque no hacen la tarea. Entonces, desde la escuela, ¿verdad? Andamos como que mal. Pero esto sí se logró mucho porque no sé cuántas clases hubo en los 3 años que estuviste. Un montón. Clases para niños. Ah, o no, sea, le pegamos constante. Muy fuerte a la prevención, porque es fundamental. Hubo recurso que llegó federal, que se estuvo destinando precisamente a hacer programas en las escuelas, programas de violencia escolar, dirigidos a aquellas instituciones donde se tenía detectado. Todos tiene que basar en base a un diagnóstico, tienes que saber en dónde estás parado para poder trabajar. Y en aquellas instituciones educativas donde había ciertos problemas, ya sea de drogadicción, de bullying, de situaciones familiares, de violencia intrafamiliar, obviamente iba un equipo capacitado, tanto pagado con recursos federales particulares, pero especializados, y también grupos de prevención formados dentro de la misma estructura municipal y estatal, para poder atender los problemas y irlos erradicando en ese círculo de los jóvenes, de los niños, donde todavía puedes permear con ciertas enseñanzas, ciertas situaciones, e irles creando esa cultura de cambiar, irles cambiando el chip. Y, sí y obviamente, cuando ya vas tratando al joven, vas viendo los problemas un poco más específicos, te vas acompañando de otras instituciones y vas juntando a la familia para que el problema pues se atienda de manera integral. Y no estarlo tratando de manera focalizada, porque si no, de lo contrario, pues son esfuerzos aislados que no te van a generar frutos. Entonces, sí, lo importante es trabajar. Y lo podemos hacer dentro, independientemente que estés o no adentro de la administración, uno dentro de su familia, bueno, pues los que tenemos hijos, podemos ver qué comportamientos están teniendo. Si tenemos no tenemos hijos, pero tenemos un hermano, tenemos un primo, un sobrino, que lo vamos viendo que va, su conducta va hacia... malas conductas, bueno, pues platicar con él, identificarlo y poder jalarlo para que pueda recomponer el camino y solicitar ayuda a las instituciones pertinentes para que le puedan ayudar y no dejarlo suelto y no decir, no, pues es la edad, se le va a pasar, es por sus amigos, pero ya al rato se le quita y no. Eso es lo que se abarca mucho en las escuelas y funciona y funciona bien, ¿eh? De hecho, ahorita que regresemos después de un corte, les voy a platicar lo que pasó en una escuela para que vean cómo sí sirve, cómo sí se logra el objetivo cuando trabajan en equipo.
Cuando estás, es un equipo, tenemos que estar junto con seguridad, con nuestro gobierno, con nuestra gente, nuestros vecinos, la familia. Pero vamos a un corte, llame, si quieres saludar aquí a, al maestro, como le dicen al maestro Cristian. Sí, llámenos. ¿Qué llámenos al 73-410-04 y 473-199-12. Cualquier mensajito, pues bueno, aquí agradeciendo cualquier pregunta, su presencia, cualquier pregunta. Aquí está, dispuesto y disponible. Sí, claro que sí. Volvemos en un corte, en un momento, perdón. En un momentito regresamos.